¿Qué tal la gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente de los misterios? Volvemos a los misterios, volvemos a la sección misterios. Esta vez volvemos para tocar el tema de la estancia La Aurora. Bueno, la estancia La Aurora, para los que no saben, está en el país de Uruguay y está entre el límite del departamento de Paysandú y el departamento de Salto. Acá, como ven, estoy en Wikipedia. Pueden entrar si quieren, tienen un poco de información, bastante, bastante corta, pero hay. Es propiedad de la familia Tona, como dice acá, tal cual. Bueno, también está la gruta del Padre Pío, que eso está enfrente a la estancia Aurora. De eso no vamos a hablar ahora, eso lo podemos dejar para otro video si quieren. Y bueno, repasando un poquito bastante rápido lo que es la estancia Aurora. Ahí hay muchas historias en el tema ovni, extraterrestre, como dice acá, también sobre el fenómeno sobrenatural, apariciones de santos y cosas así. Yo personalmente viví dos experiencias bastante, bastante extrañas que si quieren algún día las podemos tocar. Una de ellas la pude registrar. Y bueno, vamos a hablar bien por arriba sobre la estancia. Quiero contarles que, bueno, que acá dice, por ejemplo, que el ministro de Defensa investigó, perdón, el Ministerio de Defensa investigó y, bueno, no encontraba nada normal en el año 79. Pero bueno, como les decía, sin embargo, hay muchos relatos de gente que vive en la estancia o que está en la zona, o gente misma que ha ido por ahí y ha visto cosas raras. Después, bueno, esto yo lo había escuchado, lo había leído también, que los astronautas Armstrong y Collins estuvieron ahí. Y bueno, esto se asocia bastante a la historia esa que se cuenta, que bueno, que cayó un meteorito, que cayó algo sobre un ombú, y bueno, y que como que dejó un pozo, y bueno, y supuestamente Armstrong y Collins fueron a ver eso, pero bueno, eso ya es un relato, digo, que no sé si realmente existen pruebas. Según el señor Tona, es verdad, el dueño de la estancia lo contó. Al parecer también tiene piedras lunares que le llevó Armstrong. Bueno, pero eso ya lo dejo a criterio de cada uno. Después dice que bueno, el suelo es rico en cuarzos, cristales, y que concentra una gran energía. Bueno, eso es lo que dice aquí en Wikipedia. Bueno, ahora les vamos a ver lo que le quería mostrar. Supongo que alguna vez en Google Maps o en Google Earth han visto las manchitas esas que aparecen, sobre todo en las partes rurales, manchitas circulares de colores, a veces son azules, a veces rojas, a veces lila. Bueno, van variando ahí los colores, pero casi siempre andan en esos tonos. Bueno, acá yo lo que hice fue mirar un poco si encontraba algunas manchas de esas, y como ven, encontré un montón. Y hay como una especie de patrón concentrado en esta zona de aquí. Y bueno, antes de empezar a mirarlas, quiero mostrarles, porque estuve buscando a ver si alguien sabía de qué son las manchas esas, si alguien había preguntado ya. Y bueno, acá alguien preguntó en Google Maps, en la ayuda. Acá están las dos manchas que le decía, por ejemplo. Bueno, acá alguien preguntó si podían explicar qué significaba eso. Como le decía, verde, azul, rojas. Y bueno, este colaborador puso que hay muchos lugares con pequeños puntos de colores brillantes, especialmente en América del Sur, y son una especie de artefacto de lente y no tienen importancia en el mundo real. Yo la verdad que la respuesta a esta no la entiendo. No sé si acá en la parte de artefacto quiso poner es un error de lente. No lo sé, no sé qué quiso decir con artefacto. Y que no tiene importancia en el mundo real, supongo que habrá querido decir que bueno, que tal, que déjala pasar, que es una mancha nomás y no importa.
Bueno, esta es una de las respuestas que encontré. Y después encontré esta otra. Y como les decía, son las únicas dos respuestas que encontré, porque no encontré más. Y bueno, este otro dice, ya les digo, bueno, pregunta qué significa el círculo verde, este y este acá. Y acá alguien le contestó, parecen ser errores de procesamiento de la imagen. Acá alguien más contestó, que creo que es el mismo, si es el mismo, bueno, errores de procesamiento de la imagen. Y bueno, como ven, no hay mucha más respuesta que esa. Si quieren pueden buscar, yo no encontré más. Google Maps no brinda mucha información de eso, pero bueno, supongamos que bueno, que sí son errores de lente, errores de procesamiento de la imagen, vamos a tomarlo así, que sería lo más lógico, errores de procesamiento de la imagen. Pero vamos a ver acá que lo raro que yo encontré desde mi punto de vista acá es que hay un patrón, o al menos parece haber un patrón. Como ven, acá está la estancia Aurora y ahí está el Padre Pío. Si ustedes ven alrededor de lo que es la estancia Aurora, hay más que en las afueras. Ahora lo vamos a mirar uno por uno. No sé si lo vamos a mirar todos, porque como ven, encontré unos 34 y les puedo decir que si seguía buscando iba a encontrar más, porque hay un montón. Algunos son poco visibles y no los marqué por eso, pero hay un montón. Bueno, acá está la gruta, acá está la estancia Aurora. Y bueno, como ven, del lado de la estancia Aurora hay un montón, tanto para acá arriba como para acá abajo, y a medida que nos vamos alejando, van desapareciendo, hay cada vez menos. Bueno, vamos a empezar por ejemplo con este, que está sobre el río Aymán al parecer. Ven, acá hay una mancha roja bastante fuerte, se nota clarito ya a los 3000 metros ya se puede ver. Ahí tienen una, ¿qué es? No lo sé. Error de procesamiento de imagen, supuestamente. Acá hay otra, nuevamente una roja. Acá tenemos una verde. Acá tenemos un azul, ya esta es un poco más apagadas, no se ven tanto. Acá hay otra verde. Bueno, acá lo vamos a dejar para el último, eso, que no es una mancha de color. Lo vamos a mirar después. Acá hay otra, una verde. Acá hay una azul. Acá hay una verde. Acá hay una lila al parecer. Una roja. Eso también lo vamos a dejar para después. Ahora estamos mirando las manchas. Acá hay una azul. Acá hay una verde. Que se nota bastante. Si prestan atención, da la impresión como que se puede ver abajo de la mancha también. Como que es como traslúcida. A ver, miren, vamos a verlo eso en algún monte, a ver si, porque ahí se aprecia más. Acá hay una roja. Bueno, acá lo podemos apreciar, lo que les decía. Vieron que se ve lo de abajo, como quien dice. Por eso me llama bastante la atención, porque si fuera una mancha no se vería lo de abajo, supongo. Bueno, acá hay un grupo, hay tres. Acá hay una verde. ¿Vieron? Acá se ve el árbol, vieron que se ve la parte de abajo. Como que el centro estaba más concentrado. En esto se puede ver clarito. Es como que el centro tiene más intensidad el color, y a medida que se va alejando del centro va perdiendo intensidad. Bueno, acá hay otra. Ahí estaba el grupo. Acá hay otra más.
Acá hay otra. Miren, acá hay otra que no la marqué. Bueno, a ver. Acá hay otra. Miren estas tres. Miren esta. Estas están prácticamente alineadas. Entre las 5 y la 4 y el grupo ahí. Vieron que parece que si tiramos una línea acá, casi que están alineadas. Al menos es la impresión que da. Ahí hay otra. Bueno, eso ya la hemos visto. Para acá abajo, esta casi que no se ve. Acá hay otra que casi que no se ve. Acá hay otra que se ve bastante. Acá hay otra que no la marqué. Acá hay otra. Esta está bastante intensa. Bastante intensidad tiene. Verde flúor. Bueno, más acá hay otra. Una roja. Vieron como en el centro se concentra mucho más el color. Y bueno, no las vamos a mirar a todas porque no tiene sentido. Las manchas son así, algunas más intensas, otras no tanto. Pero bueno, creo que hay un patrón claramente. No sé si comparten conmigo, pero bueno. Como ven, acá está la estancia Aurora. Acá está la gruta del Padre Pío. Y como ven, sobre el campo, sobre el terreno de la estancia Aurora, hay mucho más que en las afueras. Por ejemplo, podemos hacer este ejercicio. Podemos mirar acá. Ok, sí, ahí hay una. Acá hay otra. Están bastante apagadas, pero se ven. Acá hay otra. Como tenemos esas. Y bueno, vamos a irnos. Ellas más o menos se ven a los 3000 metros, 2000. Vamos a irnos, por ejemplo, yo qué sé, vamos a irnos acá. Vamos a irnos a Trinidad, por ejemplo. Acá estamos a 2900 metros. Bueno, como ven, no hay ninguna, no aparecen. Ya a esta altura deberían de verse. No hay ninguna. No aparece ninguna. Sigue sin aparecer. No hay. ¿Ven que no aparece ninguna? Ni una sola aparece, ni una sola mancha. Bueno, vamos a ir de vuelta ahí a Salto. Vamos a hacer este ejercicio, pero un poquito cerca. Por ejemplo, acá. Bueno, nos colocamos 1000 metros, 1400, 2000. Bueno, como ven, no hay. Acá hay una. Acá hay dos. Bueno, ojo que hay dos. Pensé que no iba a encontrar, pero encontré. No se ve. Encontramos esas dos. Acá hay otra. Una roja y una verde. Bueno, al parecer en esta zona hay. No sé qué tan lejos estamos. Y estamos bastante lejos. Pero bueno, no hay esa concentración que encontramos en la zona de la estancia Aurora. Yo supongo que podría ser también esto, que justo en esa parte el satélite falló, la cámara falló, el procesamiento falló y bueno, dio la casualidad y bueno, justo en esta zona falló mucho y terminó dando eso. Podría ser una explicación. Así que bueno, eso lo dejo para que ustedes lo piensen. Tal vez no es nada, probablemente no sea nada, pero bueno, a mí me generó intriga y bueno, quería compartirlo con ustedes. Después, por ejemplo, encontré esto
que claramente demarca una sombra. Vieron que aquí está la sombra, aquí está la supuesta nube, no sé, al parecer es una nube, tiene toda la pinta de ser una nube, pero bueno, es raro una nube sola ahí en el medio de la nada y está todo despejado, no sé, es raro. Es algo que está en el aire sin lugar a dudas porque hay una sombra, pero ¿qué es? No lo sé, es bastante llamativo. Y después tenemos otra cosita rara que encontré, que es esta que está acá. Que bueno, ya que esta no es, tal vez no es tan rara como la otra, porque esto puede ser agua y lo que se ve es el reflejo del agua, o puede ser algún silo también, o puede ser puede ser esto que se arma, que es como una piscina, por decirlo de alguna manera, que se arma con chapa y se, bueno, dice un estanque y se pone agua. Podría ser algo de eso, no lo sé, pero me generó intriga también, sobre todo por la forma circular que tiene. Pero da, esto es mucho más fácil de explicar, digo, podría ser algo de eso, un espejo de agua que está en la tierra inclusive. Aún así es raro, no genera sombra, pero vamos a decir igual que es agua o es algo que está ahí. Bueno, gente, quería mostrarles un poquito, más que nada, este patrón que encontré acá. Y bueno, la ida a la Gruta del Padre Pío es muy linda, es muy recreativa, sobre todo si son religiosos. El lugar es como que, si uno va pensando que está con energías, a uno le parece que hay energías, pero bueno, eso ya es decisión de cada uno. Es una zona muy transitada, va muchísima gente, está muy cerca de Salto, está muy cerca de la ruta también, que bueno, en la noche hay mucha gente que confunde la ruta, los autos que pasan aquí por la curva y piensan que son objetos que hay en el aire, y bueno, muchas veces en realidad simplemente son autos. Pero bueno, eso es decisión de cada uno. Yo les digo que vi cosas extrañas ahí, que estoy seguro que no eran autos, ni tampoco Venus, ni nada de eso. Pero bueno, como dije antes, es decisión de cada uno de pensar lo que le parezca. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video de misterio. Y bueno, si les gustó o quieren que arme algo más de esto, sobre este tema de Aurora o cosas así, comenten. Saludos y que pasen bien. Nos vemos en el próximo.